¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues una vez más estamos aquí transmitiendo en vivo y les damos la bienvenida en Kiapsimia, pero le doy la palabra a mi querido compadre. Adelante, Javier. Nosotros somos un grupo de trabajo que hemos durante tiempo estudiado los fenómenos neuropsicoanalíticos y especialmente relación neurociencias y psicoanálisis. Y en esta ocasión ya empezaremos con un ciclo que pretendamos sea de psiquiatría computacional y el neuropsicoanálisis. Nos hemos basado principalmente en una obra de que es de Carl Friston, pero veremos precisamente varios autores. Y en el día de hoy haremos precisamente una introducción de la teoría de Carl Friston. El día de hoy nos encontramos de nuestro equipo de neurociencias y psicoanálisis. Los siguientes panelistas: se encuentra la doctora Margarita Becerra Pino, la doctora Elena Fernández del Valle, el doctor Alejandro Sandoval Maza y yo, Javier Sandoval García, junto con Pedro Camacho. Estaremos juntos haciendo todo este conversatorio. Empezaremos los primeros 20 minutos con la exposición de Pedro Camacho, digo, perdón, de Alejandro Sandoval, perdón, y nos va a poner una pequeña semblanza de toda esta teoría de Carl Friston, y después empezaremos el conversatorio entre nosotros. Entonces, Alejandro Sandoval, te dejo el micrófono para que presentes, por favor. Gracias. Bueno, pues la idea es comenzar con la idea de psiquiatría computacional. Obviamente el artículo es una semblanza de los primeros 10 años y ahí es donde se ve todo el grupo de personajes que intervinieron precisamente en toda esta noción que terminó siendo lo que se llama el cerebro bayesiano, que es toda una serie de modelos que se pueden aplicar a distintas disciplinas para entender pues, muchos fenómenos. Para nosotros el tema es cómo el cerebro bayesiano nos sirve para la comprensión de la mente. Entonces, bueno, básicamente una de las ideas es, bueno, finalmente alcanzar lo que se llama una psiquiatría neurocientífica que esté montada en el campo de las neurociencias. De hecho, la psiquiatría computacional es muy reciente, realmente se fundó en el 2014, ¿sí? Precisamente con el University College de Londres y con el Max Planck Institute. Entonces, bueno, básicamente son modelos aplicados a la mente, modelos científicos. De hecho, es un pretexto para repensar la mente, ¿sí? Es un campo bien complejo y sí requiere definitivamente un abordaje multidisciplinario. Una de las cosas que más se nos complica a nosotros es la formalización matemática, pero es ineludible, ¿sí? Y es, de hecho, también el uso de los modelos computacionales. El campo de la psiquiatría computacional permite un diálogo fructífero en el campo de las psicoterapias, por ejemplo, esto lo vimos en la formación de neuropsicoanálisis, que ya tiene 20 años, ¿sí? El neuropsicoanálisis como disciplina. Y bueno, a mí lo que me interesa es la naturaleza del diálogo, ¿sí? Bueno, pues este es Tú me el dices cuándo título. empezamos a transmitir las diapositivas, ¿eh? Te las pongo, la primera. Ah, perdón, yo pensé que ya. A ver, entonces no veo yo la. Listo, ya está puesto. Ah, a ver, Tú me espérate. dices cuando la avance, ¿eh? Sí. A ver, entonces. Sí, yo ya estaba viendo las diapositivas. A ver, entonces, si gustas pasar a la. Bueno, esta imagen, sí, me gusta porque lo que hay que ver, por ejemplo, se ve el cerebro con una serie de activaciones en amarillo, cómo tiene que pasar por un modelo, ¿sí? X y el guión M es un modelo que trate de explicar, la teta son los parámetros, que trate de explicar cómo es que se generaron esas señales en amarillo. A ver si gustas pasarle, es solamente una imagen que vale la pena ver. A ver. Bueno, es lo que les decía, ¿sí? Ya tiene 20 años en neuropsicoanálisis que trata de ligar los conceptos de las neurociencias al psicoanálisis. Habría que pensar qué tan fructífero ha sido, pero bueno, lo que es la psiquiatría computacional realmente es muy reciente. ¿Sí? ¿Gustas pasarle? Este es el tema de hoy, la historia del futuro. Me gustó el título, porque es la historia del futuro, ¿sí? Y cuando termina el artículo, dice lo que sigue es el futuro de la historia, ¿sí? Los temas principales que señala en el artículo, básicamente, son
todos los pioneros de las neurociencias, pues están desde premios Nobel, Giulio Tononi, Edelman, sí, hay un montón de personajes, ¿no? Que han generado todo este campo de conocimientos. Y el tema, los temas que han manejado básicamente son los principios del funcionamiento cerebral, que tienen que ver con la segregación funcional, la integración funcional y el concepto que se fue originando a partir de estos dos primeros, que es el de la optimización. ¿Sí? Si gustas pasar a la siguiente. ¿Sí? Básicamente, Friston ya había venido trabajando, ¿sí? Ya en ese entonces, todo lo que es la segregación a través del estudio de las activaciones cerebrales, ¿sí? Y él veía cómo se activaban bajo ciertos paradigmas, en ciertos estudios, cómo se activaban las distintas áreas cerebrales. Eso le dio peso a todo el trabajo de segregación que venía ya desde otros, Semir Seki y todos estos personajes, todo como el cerebro se ha venido segregando. Pero lo interesante es que después los mismos que promovieron la segregación funcional, que sería como una nueva frenología, se interesaron en cómo todas esas activaciones se ligan y cómo para construir, ¿sí? Digamos, el pensamiento o para construir el funcionamiento cerebral. Entonces, de ahí surge la integración y la necesidad de entender la integración funcional. Pero para que se integre funcionalmente debe de estar montado sobre una conectividad real, que es lo que se llama la conectividad efectiva, ¿sí? Una conectividad real que quiere decir tractos dentro del cerebro que conectan un área con otra y juntas, no solamente desde el punto de vista estadístico, que sería la conectividad funcional, sino desde el punto de vista real, ¿sí? Se conectan un área con otra. Entonces, Friston ya venía trabajando todo esto y de hecho es el pionero en el análisis, ¿sí? Desde las neuroimágenes al análisis de esto a través de sus invenciones, que finalmente es por lo que más se le conoce y por eso es el neurocientífico más importante del mundo en el momento. Él inventó el mapeo paramétrico estadístico y el modelamiento causal dinámico, que es precisamente cómo se pueden analizar las señales, conectan un área con otra. Entonces, Friston ya venía trabajando todo esto y de hecho es el pionero. La siguiente. Sí, en esencia, lo que nos dice Friston es que el cerebro bayesiano nos narra, nos dice que todo el tiempo estamos tratando de inferir las causas de nuestras sensaciones basados en un modelo generativo del mundo. Y esta es la parte interesante, o sea, el modelo generativo, o sea, entender cómo son los modelos generativos y a partir de ellos hacemos inferencias. Es una descripción de la conducta óptima de un sistema. Entonces, por ejemplo, aquí la idea es tomando, hay muchas definiciones de percepción, pero por ejemplo, tomando algunas de ellas, una de estas es en ese momento que se venía generando, era que la percepción era una alucinación constreñida por el dato sensorial, ¿sí? Que eso es interesante porque finalmente el cerebro crea alucinaciones continuamente que son en realidad predicciones. ¿Sí? Es más o menos lo mismo, es una predicción, una alucinación tratando de entender lo que está pasando en el mundo y los datos sensoriales, las señales sensoriales van, ¿sí?, modelando la alucinación para construir una percepción más cercana a lo que realmente está en el mundo. Entonces tenemos ahí esa idea del modelo interno que crea esas alucinaciones y el entorno, la negociación con el entorno a través de las sensaciones. La percepción también se le define como estar probando hipótesis. Pues aquí nuevamente, las hipótesis serían predicciones. Las predicciones se parecen a las alucinaciones. Entonces, esta idea de seguir como si se estuvieran siguiendo secuencias de metáforas, yo creo que es una de las cosas interesantes que se ve en el artículo, cómo van cambiando. La misma idea que viene desde una fuente teórica muy diferente, la van cambiando, ¿sí?, a otro tipo de marco teórico, pero que conserva la esencia y entonces nos permite ir viendo una secuencia. Entonces, básicamente es importante ver cómo se fue construyendo el concepto del cerebro bayesiano. ¿Sí? Si buscas la siguiente.
Sí, esta es son imágenes antiguas, digamos, de cómo se ha ido, cómo era, por ejemplo, antiguamente era la percepción era pasiva, y entonces tenía una secuencia lineal a partir de estímulos externos, había un proceso en el cerebro, un proceso que podía ser desconocido, se percibía y eso generaba una respuesta motora. Esto se parece al arco reflejo freudiano, ¿sí? Conforme fue pasando el tiempo, se le fueron agregando más elementos. Entonces, por ejemplo, la percepción se volvió más activa y ahí es donde se le agregan, por ejemplo, el concepto de intencionalidad. El cerebro tiene, en esencia, la idea de la intencionalidad es el cerebro crea una intención, una tensión con el exterior, en donde trata de predecir qué es lo que está pasando en el mundo externo. Entonces, lo que se hace es una especie como de comparación entre entre mi intencionalidad, mis intenciones, que son mis predicciones, y los elementos del exterior. De ahí el proceso hace que uno perciba, que se genere una respuesta motora, motriz. Sí, la siguiente, lo que agrega la siguiente, por favor, lo que agrega el cerebro bayesiano, sí, digamos, sí, es precisamente no, la anterior. Dice que mi conexión está en esta. Lo que agrega aquí el cerebro bayesiano es precisamente el teorema de Bayes, que es lo que está abajito del título, actualización bayesiana, ¿sí? Que es tratar de entender, ¿sí? Digamos, o sea, el fenómeno de la percepción ya como, o sea, ya no como una secuencia lineal, sino como una secuencia más compleja, en donde existen modelos internos, ¿sí? que tratan de entender, tratan de comprender la secuencia causal que está en el exterior, ¿sí? O sea, cuáles son las relaciones entre los estímulos en el exterior, ¿sí? Para tratar de entenderlos en el interno, partiendo de un modelo generativo. Entonces, es la actualización bayesiana. Digamos, es la forma, es más simplista, digamos, como de verlo, ¿sí? Básicamente aquí tienen todos los elementos que le fueron agregando, que es básicamente el trabajo de la energía libre, eso tal vamos a ver, ¿sí? Y la minimización de la energía libre. Sí, pues la siguiente. ¿Sí? Entonces, bueno, uno de los temas que es importante es la noción de modelo generativo. ¿Sí? De hecho, todo esto está relacionado con las teorías con teoría de probabilidad y estadística. ¿Sí? Básicamente, los modelos generativos, ¿sí?, se pueden considerar, aquí hay una M minúscula, está contenida dentro de una M mayúscula, o sea, hay modelos generativos que podemos plantear para las distintas jerarquías del sistema, del cerebro, y tenemos un gran modelo de donde pueden partir todos los modelos generativos o se descomponen los modelos, los pequeños modelos generativos de este gran modelo. Y los Y modelos, los el gran modelo generativos. generativo, en esencia, es nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un modelo generativo, es un modelo realmente explica, ¿sí?, lo que está pasando en el mundo, y es una representación tal cual del exterior. Por eso aquí menciona que el modelo es la gente, ¿sí? La gente es el modelo generativo de su propio ambiente, ¿sí? Digamos, este concepto nace con un psiquiatra más o menos de los 20, de los 20 también de Cambridge, Ross Ashbery, que es uno de los fundadores de la teoría, menciona que el Machine modelo es Learning. la gente, de las teorías computacionales, etcétera. Entonces es interesante. Entonces hay que quedarnos con esa imagen, ¿sí? El cerebro es un modelo generativo. La siguiente. Entonces aquí está una representación, ¿sí? Por ejemplo, en términos, aquí lo podemos ver en términos en las neuroimágenes, pero no nada más en las neuroimágenes, también lo podemos ver en la clínica, ¿sí? En el cerebro del lado izquierdo están todas las mediciones posibles, lo que podemos observar, que pueden ser desde datos clínicos, desde señales, ¿sí? Áreas específicas en el cerebro, señales electroencefalográficas, ¿sí? Cualquier cosa que se nos ocurra lo podemos poner en la Y,
Sí, lo que nos interesa siempre es tratar de entender los sistemas ocultos, de dónde parten esas señales que nosotros estamos observando, lo que decíamos en la sesión pasada, ¿no? Nosotros vemos, vemos los signos y los síntomas de la depresión, pero lo que nos interesa es cómo se generaron, ¿sí? Entonces, asumimos que debe de existir precisamente una estructura, que un sistema oculto que genera todo esto, y eso se llama el modelo hacia adelante. A partir de esas, pueden ser alteraciones, pero bueno, de ese funcionamiento cerebral, a partir de ahí, ¿sí? Se genera un modelo hacia adelante que básicamente lo que dice es parte también de la regla bayesiana, está puesta ahí, ¿sí? Es la probabilidad de que las señales, ¿sí? De que se muestren una serie de señales, dado que tenemos parámetros y que tenemos un modelo que las genera, ¿sí? Multiplicado por los parámetros, ¿sí? Del modelo. Eso ahorita lo vamos a ver en la fórmula, pero sería el modelo hacia adelante. Pero lo que nosotros ya vemos las señales y lo que nos interesa es la inversión del modelo. Entonces, es como una ingeniería reversa, estamos nosotros tratando de deducir qué es lo que originó la señal que nosotros vemos, y a eso se le llama inferencia, ¿sí? Que de hecho esa es la idea de hacer predicciones, para inferir. O sea, predecimos a partir de un modelo, infiriendo, ¿sí? Lo que generó la señal, ¿sí? Y esa es lo que está abajo, ¿sí? Es la probabilidad de que tengamos una serie de parámetros dado que lo que conocemos es nuestras señales y que asumimos un modelo. Si buscas la siguiente. ¿Sí? Y esta es básicamente la misma imagen. Abajo tenemos los mecanismos hipotéticos, que también pueden ser los modelos hipotéticos que explican nuestras señales. Entonces, tratamos, esto es hay una recursividad. Nosotros tenemos nuestras señales, deducimos, ¿sí? Cuáles son los modelos hipotéticos. Es todo el trabajo en neurociencias, ¿sí? Tratar de validar cada uno de los modelos. ¿Sí? Y a partir de los modelos en la psiquiatría computacional, lo que les interesa es hacer, por ejemplo, simulaciones conociendo los modelos y ver si esos modelos o cuál modelo es mejor para explicar las señales que observamos. ¿Sí? Y ahí existe una recursividad. Si buscas la siguiente. ¿Sí? Entonces, bueno, si el cerebro hace inferencias acerca de sus causas, bueno, las causas de sus sensaciones, se deduce que debe de haber un modelo de las relaciones causales. Y aquí lo interesante en el trabajo que ellos hicieron es que fueron haciendo esta deducción. Esas relaciones causales entre lo que está pasando en el mundo, las causas que están pasando en el mundo, que generan los estímulos que nosotros podemos percibir, deben estar relacionados con el tipo de conectividad en el cerebro, con las conexiones. Y él se plantea, bueno, fue uno de los planteamientos, ¿por qué el hígado no tiene este tipo de células en donde necesitan axones, en donde necesitan sinapsis y cosas por el estilo? Pues porque el hígado no es un modelo del mundo, el hígado no se conecta con el mundo, se conecta con otras cosas, el cerebro se conecta con el mundo y tiene de alguna manera que representar a través de su propia estructura lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, las distancias en el exterior se representan neuronalmente con las conexiones, con las distancias, por ejemplo, entre una neurona y otra. Es una manera como de verlo. Entonces, de ahí sale la idea de que es muy importante entender la conectividad, ¿sí? Y cómo, o sea, para entender el procesamiento distribuido en todo el cerebro, ¿sí? Claro, la conectividad, y entonces ya se habla de nodos conectándose unos con otros, y eso es lo que hace que el sistema se vuelva cada vez más y más complejo, ¿sí? Pues por eso les puse la imagen, ¿sí? Finalmente, en una de las pláticas en la que tuvo con Punset, hablan de este concepto que es la criticalidad autoorganizada. El sistema está en un punto de criticalidad en donde está a medio camino entre el orden y el caos, pero lo necesita precisamente porque a partir de ahí se entiende el mundo. Si buscas la siguiente. Esta es una imagen bonita de cómo él se puede ver ya partiendo de datos específicos de resonancia magnética, ¿sí? Y del electroencefalograma, se puede entender
la segregación y la integración funcional. Aquí, por ejemplo, se ve que como la corteza frontal, ¿sí? Conforme va pasando el tiempo, desde la infancia hasta la adultez temprana, ¿sí? Empieza siendo como un todo, la corteza frontal, y conforme va evolucionando el individuo, la corteza se tiene que ir diferenciando e ir asociando, ligando con distintas redes neurales para aportar su tipo de funcionamiento, que se tiene que segregar, ¿sí? Y esa sería como la optimización de la corteza frontal a través del tiempo. Si la corteza frontal no hiciera ese camino, ese pasaje, nos encontraríamos con una persona que tiene una alteración en su desarrollo y su cerebro no es óptimo. Entonces, la optimización en términos de la segregación de la corteza frontal es precisamente la diferenciación. Muy diferente a una de las redes neurales, que es el modo por default, en donde empieza desarticulada en la infancia y conforme va evolucionando el sujeto, la red neural tiene que irse integrando, tiene que hacer una integración funcional. Y sabemos, por ejemplo, la red neural, el modo por default, entre otras cosas, integra lo que sería la percepción de uno mismo, lo que sería el concepto yo, el concepto de yo. Entonces, conforme se va avanzando en el tiempo, en un buen desarrollo, finalmente la integración funcional hace que tenga uno un yo más integrado y no desintegrado o desarticulado como en la infancia. Entonces, aquí tenemos el interplay entre las dos, la segregación y la integración, al servicio de la optimización, y esto está en términos del desarrollo. Claro, lo que veíamos en el desarrollo es todo lo que implica todo lo que estudiamos del apego y cómo va evolucionando el sujeto a través del tiempo. A la siguiente. Entonces, bueno, las codificaciones, las conexiones neurales codifican, ¿sí? Las conexiones, ¿no? Las conexiones causales del exterior. Entonces, hay una especie como de similitud entre las conexiones internas y las conexiones externas. Y entonces, el cerebro bradesiano supone, pues, el entendimiento de la conectividad y su integración. Pero esa integración funcional optimiza algo, y eso durante el artículo es lo que se vienen cuestionando. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que optimiza? Y varios se preguntaban y se cuestionaban lo que decía Edelman, es que la optimización está relacionada con la selección natural, está relacionada con los grupos, la dinámica de grupos neurales, etcétera. Lo planteaba más en esos términos, ¿no? En el darwinismo, por lo que es famoso, en el darwinismo neural, ¿sí? Y Friston finalmente terminó hablando de que la optimización debe ser para otra cosa más concreta, más específica, que además se puede medir. Esta es la siguiente. Entonces, bueno, lo que les decía, el cerebro bayesiano se alimentó de muchas fuentes, ¿sí? Como las fuentes teóricas, como todo este concepto de la integración funcional, la teoría de la información, ¿sí? El aprendizaje de valor y la minimización de la energía libre, ¿sí? Todos apuntan hacia la optimización de una cantidad simple. Ya en el artículo se va viendo el desarrollo, ¿sí? De cómo todos esos marcos teóricos apuntaron a que la optimización está ligada con una cantidad y que esa cantidad es la evidencia, ¿sí? La evidencia del modelo, la evidencia del modelo que supone lo que está pasando en el exterior, o sea, el modelo generativo del mundo. Al maximizar la evidencia de un modelo, se magnifica la información mutua entre las muestras sucesivas que se toman del ambiente y las representaciones internas, ¿sí? O sea, maximizar la evidencia maximiza la información, ¿sí? Entre lo que está pasando en el interior del cerebro. El cerebro bayesiano, entonces, también, al maximizar su evidencia, implícitamente disminuye su entropía, ¿sí? En otras palabras, existe la segunda ley de la termodinámica y explica la autoorganización en contra de la tendencia natural al desorden, ¿sí? Entonces, la evidencia supone un modelo cada vez más eficiente. Es la que sigue. Sí, es hacia adelante. Se repite.
Aquí básicamente es nada más para poner la idea de la evidencia en el contexto bayesiano. La misma fórmula, ¿sí?, habla que es la parte donde dice marginal likelihood, ¿sí? Esa es la evidencia del modelo. Y bueno, la forma en que se evalúa esto es a través, de manera indirecta, no se puede evaluar directamente, sino es indirecta, a través de lo que después Friston le llamó la minimización de la energía libre. Pero bueno, en la misma fórmula, lo que habíamos visto, digamos, en las otras imágenes, está lo que nos interesa es saber el posterior, ¿sí? Esto es la ingeniería reversa, ¿no? Digamos, el modelo inverso, cuál es el mecanismo que genero mis señales o mis datos clínicos, ¿sí? Y es una combinación de probabilidades, una que se llama likelihood, que es la probabilidad que nosotros asumimos, y los priors, que son los a priori, ¿no? Que son precisamente lo que está contenido en el modelo. Si gustas, la siguiente. La siguiente. Entonces, bueno, básicamente aquí es cómo se ajustan las hipótesis, lo que decíamos, las hipótesis, las predicciones. El cerebro hace unas predicciones. Aquí en la superior izquierda, en el lado superior izquierdo, se ve, por ejemplo, que se ve una imagen que está tapada por un círculo. Este círculo representa la incertidumbre. El cerebro crea una hipótesis, genera una predicción. Esa predicción se contrasta. Abajo está la predicción, la tasa que supone que no tiene tanta incertidumbre. El modelo asume que no tiene tanta incertidumbre. Yo digo, debe de ser una tasa. Lo contrasto con el dato sensorial, con las entradas sensoriales. Se van generando errores de predicción. Estos errores de predicción se van hacia adelante. Están permitiendo, retroalimentan las hipótesis. Y si a medida que yo genero acciones para validar, ¿sí?, digamos, esas hipótesis, ¿sí?, acciones como, por ejemplo, ir moviendo el objeto, ¿sí?, hasta descubrir que efectivamente es una tasa, entonces obtengo la evidencia, ¿sí? Y esto sería como el mecanismo, ¿sí?, con la percepción, ¿sí?, a través de la entrada sensorial, y la acción, ¿sí?, a través de generando predicciones y generando movimientos, ¿sí?, va haciendo que ajustemos nuestras hipótesis y generemos una evidencia. Sí, la siguiente. En los 90, ¿sí?, para lo que le mencionaba, ¿sí?, el problema era cómo evaluar, ¿sí?, los modelos generativos, ¿sí?, la evidencia para un modelo generativo. Y entonces, ¿sí?, lo que no fue esto, así que resulta equivalente la minimización de la energía libre. Es equivalente a la maximización de la evidencia del modelo. Y de ahí se derivó el principio de la energía libre, que es un principio general, es un principio que es muy simple y trata de explicar prácticamente todos los eventos que nos encontramos o que queremos estudiar, ¿no? Ya sea clínico, ya sea fenomenológico, incluso hasta hay algunos artículos psicoanalíticos, ¿no?, tratan de explicar los sueños a través de la energía libre. Hay un artículo muy, muy bonito que habla sobre el uso del principio de la energía libre para entender los fenómenos oníricos. Entonces, bueno, pero entonces este es el concepto con el que hay que quedar, ¿no? La energía libre, la minimización de la energía libre maximiza la evidencia de nuestro modelo, del modelo generativo. Y si terminamos pensando que el máximo modelo generativo, la suma de todos los modelos generativos, es nuestro cerebro, pues al minimizar la energía libre, lo que maximizamos es todo nuestro cerebro, o sea, todos nosotros, ¿no? Lo que somos nosotros, ¿ya? Literalmente nuestra propia existencia, lo que estaríamos maximizando. Si gustas la siguiente. Esta es la bastante final, es la misma imagen, ¿sí? El error de predicción, ¿sí?, es la energía libre. Por eso les decía que
ellos van utilizando conceptos de manera homóloga. Entonces el chiste es jugar con los conceptos, los errores de predicción que se van transmitiendo desde los niveles inferiores jerárquicos del cerebro hasta los niveles superiores, que se van transmitiendo, van generando, conforme se van limando los errores de predicción o se van recomponiendo los errores de predicción, se va disminuyendo el error de predicción, al mismo tiempo se va disminuyendo o minimizando la energía libre. Sí. Y bueno, al minimizar la energía libre, por supuesto, lo que estamos disminuyendo también es la sorpresa, que es otro de los conceptos. La energía libre también se puede considerar como una aproximación a la sorpresa del sistema cuando se encuentra con algo que no conoce. Si no lo conoce, ¿sí? Eleva la energía libre, y lo que hay que hacer es tratar de minimizarla a través del ciclo que ellos llaman de percepción-acción, de que lo que veíamos en esta recursividad. Sí, esta es la siguiente. La siguiente. Entonces, bueno, cualquier organismo que minimice la energía libre, pues, es la anterior. Reduce la sorpresa, que es lo mismo que decir que tal organismo maximiza la evidencia de su propio modelo. Pues esto es importante, maximizar la evidencia del propio modelo es al mismo tiempo maximizar la evidencia de la existencia. Y esto es muy interesante, porque finalmente es hasta filosófico, ¿no? En términos, si lo viéramos en términos clínicos o en términos de cada acto, cada cosa que estamos haciendo, cada pensamiento, de alguna manera, que tenemos o cada cosa que sentimos, de alguna manera, es una manera de demostrarnos que existimos, ¿sí? Y es todos los movimientos, incluso cuando vemos, por ejemplo, una persona que tiene un estado maníaco, depresivo, etcétera, de alguna manera está generando una evidencia de sí mismo. Por eso luego cuesta trabajo, ¿sí? Cambiar, ¿sí? O generar modificaciones, porque lo que está en juego es la existencia misma del individuo. Por eso es importante entonces plantearse de dónde vienen esas señales, qué tipo de modelos utiliza el sujeto para generarlos, ¿sí? Esto es una interpretación teleológica de la conducta dinámica, desde la conducta dinámica, ¿no? En términos de optimización. Aquí hay otro concepto que le agregan. Finalmente, el agente, para constituirse como agente, necesita diferenciarse de su entorno. Y para diferenciarse de su entorno, debe de tener una clara, ¿sí? Separación, ¿sí? Es como una especie de membrana que ellos le llaman la sábana de Marte. Que tiene cualidades. Ese es otro de los conceptos que vale la pena continuar. Finalmente es lo que es la frontera, ¿sí? Entre el exterior y el interior. Y nada más para complementar la idea, la sábana de Marco tiene dos componentes, que son el estado sensorial y el estado activo, que es básicamente esto que veíamos entre la percepción y la acción, ¿sí? Para poder generar toda esta recursividad, ¿sí? Y bueno, finalmente la sábana de Marco reafirma a la gente como autónomo, ¿sí? Pero también como fenotipo. Si buscas la siguiente. La siguiente es una fórmula que me parece interesante. Yo creo que es una de las fórmulas que podemos después como tratar de desempacar. Porque aquí lo interesante es, digamos, como fórmula es muy explicativa de muchas de las cosas. De hecho, podemos ver la primera imagen es la energía libre variacional. Básicamente allá lo que se refiere es a la sábana de Markov y a los estados internos, ¿sí? Y las siguientes hablan, el siguiente concepto, que es el logaritmo negativo de la probabilidad, es la sorpresa, y lo que se le suma es la divergencia, ¿sí? La divergencia entre mis creencias y lo que se supone que está realmente en el mundo. Entonces, básicamente aquí la suma sería mis creencias contrastadas con lo que está pasando en el mundo,
Más mi sorpresa, si me encuentro o no me encuentro que mis creencias realmente validan lo que está pasando en el mundo, está relacionado con si aumento o disminuye la energía libre, ¿sí? Asumiendo que tengo una membrana, una cadena de Marco que me diferencia del exterior. En algún momento sí podríamos meternos a entender en esta fórmula, por ejemplo. Esta forma se puede aplicar para entender la terapia cognitivo-conductual, porque de hecho es lo que está planteando, ¿sí? Lo conductual sería precisamente, como dice, es la primera parte, la sorpresa, a través de la conducta, minimizo, o sea, a través de acciones específicas, minimizo la sorpresa en el mundo, ¿sí? O sea, me tengo que mover para que lo que está allá afuera deje de sorprenderme, porque finalmente cuando me deja de sorprender es porque ya lo conozco y valida el modelo que tengo de lo que está sucediendo en el mundo externo, ¿sí? Y la otra, la divergencia, la DKL, la divergencia, ¿sí? Es lo cognitivo, ¿sí? Yo tengo una serie de creencias, una serie de creencias que justifican, ¿sí? La forma en que pienso, ¿sí? Que justifica la forma en que evalúo el entorno y la someto al mundo, ¿sí? Y descubro si se parecen o no se parecen a lo que está sucediendo en la realidad. Para cambiar las creencias hay que cambiar el estado interno, que es lo que dices, el trabajo cognitivo, ¿sí? Alguien puede decir, no, el mundo siempre está en mi contra, dice un melancólico, siempre está en mi contra, haga lo que haga, siempre está en mi contra. Entonces, tendría que cambiar esa creencia. Pero lo curioso es que el melancólico siempre busca la evidencia en el mundo de que todo el mundo está en su contra. Siempre busca la evidencia. Entonces lo que hace es que no minimiza la divergencia con datos reales, sino que maximiza la divergencia. O sea, la separa los datos reales, se monta en la creencia y no disminuye la energía libre. Entonces, bueno, bastante sería como una forma de verlo. Ya es la última. Entonces, bastante sería la idea, ¿no? Del artículo. Ok, muchas gracias Alejandro por darnos esta introducción, precisamente que nos va a permitir como base estructural para empezar a trabajar con este modelo de Carl Friston. Antes de empezar el conversatorio, yo quería como simplemente hacer una serie de cuestiones, de posicionamientos históricos, porque inclusive hasta el título del artículo es muy interesante para nuestro propósito, ¿no? Nuestro grupo que es esta integración de las neurociencias y el psicoanálisis. Se topa precisamente con las dificultades que tienen que ver con epistemologías, que aparentemente son muy diferentes, pero en el sentido, digamos, propiamente del título del artículo que escoge aquí Carl Friston, es muy importante por nuestro objetivo, ¿no? Digamos, el título del artículo es La historia del futuro del cerebro bayesiano. Y me parecería que ese título muy bien podría haberlo puesto Freud desde a finales del siglo XIX. Y de alguna manera se está cumpliendo, eso es lo que es más interesante. Y si tomamos en cuenta los antecedentes de Freud, epistemológicos, Freud procede precisamente de las ciencias, se hacía investigación neurológica, era un médico con una formación positivista muy buena, y dentro de esa misma formación y características de investigación, pues Freud en ese momento fue imbuido y fue tomó y consideró muchas de las creencias que en ese momento se tenían, más bien muchas de las posturas científicas que se tenían en el siglo XIX, y a partir de eso empezó a tener las formulaciones de cómo funcionaba el aparato psíquico, ¿no? En su libro presenta Paul Lawrence-Nason, que es acerca de la epistemología freudiana, él se lo recomiendo mucho porque precisamente hace una revisión de qué elementos epistemológicos estaban en ese momento en las neurociencias que nos permiten empezar a entrarle a este tema que es integración del cerebro y cómo funciona y la epistemología psicoanalítica. Acá en este libro precisamente hay una especie como de paso de lo que es el concepto anatómico del cerebro. Después a pasar al concepto de la tópica, ¿no? Pasamos de la anatomía cerebral, que en ese momento, pues bueno, no había tanto desarrollo
de conocimiento pleno anatómico, se pasa al desarrollo tópico, es decir, por zonas. De ahí se pasa al desarrollo por dinámico, que nos permite como tratar de entender el psiquismo desde lo dinámico, y de ahí se pasa a lo económico. Y en este tránsito, digamos, ahí hay una consideración acerca de la epistemología reinante por parte de Freud, primero de los grandes que estaban en ese momento, ¿no? Empezaríamos con Wundt. Wundt era alguien que precisamente en su perspectiva propiamente científica decía que todo lo que pasaba en el cerebro había que cuantificarlo. Y ahí hace, a mí que me parece que todo este cerebro brayesiano tiene mucho que ver con los intentos que hicieron los grandes filósofos desde antes, ¿no? Kant, Hegel, que ya hicieron un postulado de cómo funcionaba el cerebro. Con esta cuantificación se hace un poco un reto a la teoría kantiana de cómo se tiene o no que cuantificar cómo funciona el cerebro. Entonces, de alguna manera, tendríamos ahí una primera aproximación hacia la importancia de poderlo cuantificar. Después yo creo que Fechner hace también una, pues, dice Fechner aquí, los digo no renglones muy Hola. interesantes, ¿no? Dice ahí un par de cosas muy interesantes Fechner. Dice, Fechner logra deducir la ley que expresa la relación general de la excitación y de la sensación, estableciendo que la sensación aumenta como el logaritmo de la excitación. Entonces, de alguna manera ya hace esa correlación, ¿no? Entre las sensaciones y las percepciones que tiene que ver con toda este modelo que Carl Friston hace de la sábana de Markov, entre lo que es el efecto de lo que yo hago con lo que yo percibo, ¿no? En esa dinámica ya de una riqueza interesante. Esto fue en 1847. Luego diría Helmholtz. De hecho, el gran proyecto de Helmholtz es tal vez el que predomina en esta visión de Carl Friston acerca de la función del cerebro y que tiene que ver con la manera en que se conserva la energía, ¿no? De una manera ya se introduce el término de energía, pero además el término energía de Helmholtz desde entonces es interesante porque esto que se llama energeticismo en ese momento ya no solamente considera la energía desde una perspectiva única, como una única extracción de energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Sino al contrario, como buena integración de diferentes áreas del conocimiento. Existe ahí precisamente una sinergia de diferentes formas de la energía en que se dice que va pegada a la fuerza, pegada a la química, pegada a la interacción molecular, y de alguna manera ya se hace esta primera tendencia de una teoría monista, de integrar diferentes áreas del conocimiento, y ahí precisamente Helmholtz, junto con Mayer, que se considera tal vez el padre del energeticismo, va generando ya esta integración de la energía, ¿no? Todos estos conceptos que vamos a empezar a ver ya de Friston acerca de la energía libre, pues tienen que ver con que Friston, de hecho, cuando habla de la energía libre, aunque toma su postulado de la estadística y esto de la segunda ley de la termodinámica, a final de cuentas, la energía que él está manejando en su modelo principalmente es de tipo de información. Entonces, ahí tenemos ya esta visión como monista de tratar de integrar diferentes áreas del conocimiento. Luego, después de alguna manera también Mayer, en este mismo sentido, hablaba precisamente de la memoria, ¿no? Y en su libro La Memoria. Y decía muy interesantemente que todos los fenómenos físicos y los químicos, pues tienen un valor de fuerza y que esta fuerza permanece constante. Y entonces ahí es donde, de alguna manera, cuando también Friston trata de empezar a explicar su modelo, siempre hace esa pregunta: ¿cómo es que puede pasar que algo que pasa dentro de un individuo, llámese célula, llámese cerebro, llámese persona, a través de la comunicación con el exterior genera mecanismos de retroalimentación por medio de su sábana de Markov, ¿no? De Markov Planck, que dice todo el tiempo Friston, se van generando procesos de interacción y cuando Friston habla de esto dice que es en una traducción físico-química. Entonces, de alguna manera, acá es interesante porque después cuando yo quisiera hablar un poco de algunas aplicaciones, cuando ya consideramos este individuo con su cerebro, con su psiquismo, el proceso de interacción y comunicación con otro, pues va generando como una serie de posicionamientos en donde lo importante ya es el otro, ya no se puede entender el individuo sino externo, pero ese individuo a través de tener que estar prediciendo esos estímulos ocultos, como llamaría, porque están a través de esa sábana de Markov, pues tiene que estarlos como prediciendo, ¿no? Que es de alguna manera lo que hace el individuo en su psiquismo con el otro y que nosotros trabajamos mucho
en el psicoanálisis individual y de grupo. Bueno, yo quería un poco nada más poner esta primera como introducción histórica, como para ver que este título que dice La historia del futuro es interesantísima, porque hace eso Freud, hace su proyecto en 1895, proyecto para psicólogos, y ahí hace una como visión de cómo podría estar funcionando este cerebro. Y al hacerlo, después va generando un modelo que lo hace más complejo, y entonces empieza a entrar a otro tipo de epistemología, más hermenéutica, interpretativa, que requiere otras visiones, de conjunciones entre las visiones de las ciencias básicas y las ciencias sociales. Todo esto que trabajó en esa misma época Wilhelm Dilthey, en cuanto a unir las ciencias sociales y las ciencias propiamente básicas. Y luego, cuando va haciendo todo eso, la aparición de Carl Friston con su teoría del funcionamiento cerebral y su visión acerca de la energía libre y de la predicción, pues veremos cómo finalmente hacen una serie de posibilidades de gran puente entre las grandes ciencias de todo el mundo, que ahora las neurociencias tienen como una comunicación muy importante con todas las ciencias del mundo, con el mundo intrapsíquico, ¿no? Entonces, bueno, yo nada más quería poner este contexto como antecedente, pues para empezar a trabajar ya sobre esta propuesta de Carl Friston. Entonces, no sé, Margarita, Elena, si quisieran decirnos algo. No sé, Elena, o perdón, Elena. Sí, bueno, yo oigo todo esto sobre cómo estamos siempre intentando minimizar la energía libre, porque la energía libre en el modelo freudiano nos produce angustia, la energía libre sorpresa, y pienso, bueno, ¿qué sucede con los sistemas delirantes? Hay un error de predicción y entonces se corrige, pero se corrige sin tomar en cuenta lo que hay afuera, sino que se corrige en base a los deseos y a la misma predicción del individuo. Es decir, es como una corrección sin predicción, sin corrección. Tal vez se logra bajar la angustia, pero no se logra una mejor adecuación a la realidad. ¿Qué me podrían decir sobre esto? Sí, que de hecho Ustedes está están más empapados montado. del tema, ¿sí? Ajá. Sí, digamos, eso estaría montado, o sea, pensando en los sistemas delirantes, están basados en conectividad aberrante, ¿sí? O sea, las conexiones son aberrantes. Y como son aberrantes, generan un modelo anómalo, un modelo del mundo. Entonces, el tema de los delirios, en realidad, justifica, o sea, ya como tema, o sea, el tema delirante, ¿sí? Ya es como el producto de la minimización de la energía libre, ¿sí? O sea, el tema ya es el resultado, es la formación de compromiso, ¿sí? En el sistema, ¿sí? Entonces, la tarea del individuo es encontrar evidencias en el mundo externo de que está bien. De que él piensa correctamente, que no es ningún sistema delirante, sino que es una percepción real del mundo, lo persiguen, lo quieren dañar, lo están influyendo mentalmente, etc. ¿Sí? Y entonces es un sistema creencial anómalo, que no toma en cuenta, ¿sí?, los datos del estudio. O sea, su modelo generativo lo que hace es, o sea, sí hace predicciones, pero son predicciones, y es lo que se llama la codificación predictiva y luego la inferencia activa. O sea, son predicciones diseñadas para encontrar en el mundo la verdad de lo que piensa, ¿sí? O sea, no hay una autocorrección, ¿sí?, sino más bien es una validación de su modelo delirante, ¿sí? Por eso es que son tan difíciles de quitar, ¿sí? Porque de todas maneras, una persona que piensa que lo están persiguiendo, lo que vemos, ¿no? O sea, una persona que lo están persiguiendo va caminando por la calle en la noche, se apaga un foco y rápidamente dice: claro, me están persiguiendo. Este es un símbolo de que seguramente alguien apagó esa luz, y bueno, todo lo que implica, ¿no?, el sistema delirante. Entonces, y la idea finalmente es la minimización de la energía libre en ese sentido, ¿sí? Y ya es la formación de compromiso, finalmente, ¿no? El sistema delirante ya es
un resultado de la minimización para el modelo que tiene, asumiendo un modelo. Yo también quería decirte otras cosas, pero creo que me gustaría mejor a ver si primero Margarita nos quiere decir algo y luego también a lo mejor aprovecho para hacer otras aportaciones muy importantes, ¿no? Para esta integración psicoanalítica y neurocientífica, ¿no? Margarita, digo, para no acaparar la palabra, cuéntanos a ver qué piensas. Para mí ha sido muy interesante a empezar a leer a Friston y a los artículos previos, ¿no? Porque es un lenguaje matemático, poder empezar a entender esta situación objetiva o real, incluso el mismo cerebro sobre un lenguaje matemático, pues me hace moverme de mi lugar, ¿no? Porque como médicos, pues lo que uno piensa es que lo que menos va uno a ver es matemáticas, lo cual no es así. Cuando yo empecé a estudiar matemáticas y la teoría del caos que tenía que ver con la posibilidad de la vida, pues me sorprendí muchísimo. Y ahora intentar con este modelo me parece muy interesante porque es intentar integrar, ¿no?, todos estos avances que ha habido de las neurociencias. Y esto que decías, Alejandro, yo quisiera a ver si lo pueden integrar, profundizar un poco más de esto de la autocorrección del cerebro. Porque entonces, ¿qué pasa con estos cerebros que no tienen la capacidad de autocorrección? Entre ellos puedo poner ejemplos como la enfermedad de Alzheimer u otras enfermedades, incluso la misma depresión, donde puede estar alterado estas conexiones, esto de del conectoma o los conectomas. ¿Qué está pasando ahí, no? Bueno, ahí a lo mejor ahí fíjate, qué interesante, porque entonces estas integraciones de múltiples mecanismos de comprensión, tal vez acá todo este modelo de Piaget, ¿no, Margarita? Que tanto Krasoyevich nos hacía énfasis en el proceso de la complejización del sistema nervioso central, de cómo Piaget mostraba muy bien cómo estos procesos de módulos cada vez más complejos nos permitían tener mejores procesos de abstracción, digamos. Luego, cuando viene precisamente la demencia y empiezan a tener esta disminución de esas capacidades, pues empieza a irse de reversa, ¿no? Pero digo, ahí esa integración con el modelo de Friston me parecería como que nos lleva a poder empezar a reflexionar sobre cómo estos procesos, digamos, que Carl Friston propone de ir teniendo un modelo cada vez, un cerebro cada vez más sofisticado en su mecanismo de predicción, conforme incrementa su complejidad, ya nos mete ahora sí a la teoría de la complejidad de lleno, porque Carl Friston, cuando hace esta propuesta de cómo uno, mediante el cerebro bayesiano predictor, disminuye la entropía, disminuye la energía libre, va generando un cerebro cada vez más efectivo en el sentido cognitivo, que es más tu duda ahorita, ¿no?, de la parte propiamente cognitiva, un cerebro cognitivo cada vez más capaz de tener un modelo predictor que le permita ser más eficiente en el desarrollo de sus trabajos, ¿no? Y al minimizar la energía libre y ser mejor predictor de ese cerebro, pues es un cerebro más eficaz para tener la posibilidad de construir todas sus teorías. Y en el proceso de Alzheimer, pues al momento en que disminuye toda la infraestructura cerebral modular en estos dos sistemas, ¿no? En el sistema, digamos, que muy bien aquí nos puso los esquemas Alejandro, de las áreas frontales que tienen a la divergencia y de las áreas del sistema default que tienen a la convergencia. En esos dos contrastes, pues entonces estos recursos propiamente neurológicos de estructuras de comprensión bayesiana, pues en el proceso de deterioro, ¿no?, de apoptosis cerebral, pues empieza a haber una disminución de que estos cerebros, con esta eficiencia y esta complejidad, tengan ese funcionamiento y entonces puedan tener menos capacidad de hacer una reducción de la entropía, una reducción de la energía libre, y entonces son
cerebros mucho menos predictores para poder como alcanzar la posibilidad de la eficiencia clínica que nosotros lo ya vemos en la clínica, ¿no? No sé, Pedro, ¿querías comentar, Pedrito? Sí, o sea, yo lo que estaba pensando mientras los estoy escuchando hablar es en relación en cómo esta predictividad también tiene que incluir los aspectos emocionales que de alguna manera están siendo procesados por el grupo de sistema de neuronas en espejo y por el sistema límbico. O sea, esta predictibilidad tiene, si no incluye esas variables o ese contenido ideacional, pero ideacional sobre el mundo afectivo de la persona de enfrente, entonces tenemos menos probabilidades de tener acciones asertivas. Ahora, no sé si estén de acuerdo ustedes en que esto que estamos platicando tiene dos componentes muy, muy importantes. Uno, el procesamiento cognitivo que está más enfocado con lo que está platicando el artículo, pero la otra cuestión tiene que ver con todo el procesamiento del sistema límbico que genera otro tipo de predicciones, cuyas predicciones tienen que ser integradas a todo este sistema. O sea, tiene que haber un macrosistema integrador, y ese macrosistema integrador, todavía si lo complejizamos más, tenemos que pensar en las partes del cerebro que son las productoras de los cuantos de conciencia. Es decir, los cuantos de conciencia son aquellos pedacitos que bloque tras bloque, tras bloque, tras bloque, van generando la sensación de self. Algunos años atrás estaba leyendo en Enrique Damasio que Enrique Damasio proponía la propuesta de que la autoconciencia o la conciencia puede ser conceptualizada en dos conceptos. O sea, uno, la conciencia nuclear y la conciencia ampliada. La conciencia nuclear es aquella conciencia en la cual la persona se está percatando solamente, o el ser se está percatando. O sea, un perrito le haces, oye, Fido, 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 y el perrito va y se acerca porque tiene asociado que Fido es él y entonces se acerca ya. Pero la autoconciencia en Damasio, que ahorita regreso a Freestone, pero la autoconciencia en Damasio es de que nosotros cinco que estamos aquí presentes nos percatamos que nos estamos percatando. Entonces, es un nivel meta. Y entonces, ya regresando ahora sí a Freestone, entonces cuando nosotros estamos tomando advertencia de que es nuestro self el que está sintiendo y está pensando, entonces tenemos mayores probabilidades de tener una predicción más asertiva y con ello disminuir la palabrita se me fue, la energía libre. Sí, estoy entendiendo bien, Alejandro, porque digo eso desde el otro lado, te lo quería preguntar. O sea, si esto es así, o sea, que en la medida en que nosotros somos capaces de integrar más niveles de información y sobre todo añadirlos a la diferencia self-objeto, entonces podemos tomar mejores, inclusive ya en términos, o sea, podemos tomar mejores decisiones, pero ya hablando como terapeutas, le podemos explicar mejor la transferencia y la contratransferencia a nuestros pacientes. Sí, claro. Uh-huh. Ya. De hecho, sí, la integración ahí sería equivalente a crear la mejor hipótesis, ¿sí? O la hipótesis que de alguna manera, ¿sí?, explique todo lo que estamos observando, ya sea dentro de las cosas. Y esa sería como la idea de la autocorrección también, lo que decía Margarita. O sea, la autocorrección estaría ligado con la idea de la minimización de la energía libre. Lo importante es generar una hipótesis que explique, ¿sí?, no, y que sea la mejor hipótesis para el sistema, no, para el individuo, ¿sí? O sea, sería mejor. No importa si es la hipótesis verdadera, porque puede ser una hipótesis profundamente equivocada, completamente equivocada, pero en el momento, en el contexto, en la situación, tomando en cuenta todas las jerarquías, ¿sí?, del nivel, incluyendo los circuitos emocionales, o sea, tomando en cuenta todo eso, se puede generar una hipótesis que no corresponde para nada con la realidad, ¿sí? Porque todo está montado precisamente sobre un buen funcionamiento de toda la conectividad. Si la conectividad es correcta, las hipótesis probablemente van a ser más correctas. Finalmente vivimos en el mundo humano y prácticamente todas nuestras predicciones, todas nuestras hipótesis están basadas en el mundo humano, tanto de nuestra lo genético, nuestra historia, la ontogénesis, todo eso, ¿no? Pero sí, las hipótesis pueden ser profundamente equivocadas, pero para el sistema no le interesa, lo que le interesa es minimizar la energía. Y por ejemplo,
o sea, siguiendo esta línea de pensamiento, entonces en la medida en que las personas no puedan integrar en una hipótesis coherente y congruente con la realidad, entonces la persona entonces va a tener mayor probabilidad de fracaso y por ende de una conducta maladaptativa y por lo tanto a lo que llamamos un trastorno. Claro. Entonces, si determinados circuitos neuronales están alterados, descompuestos, mal sincronizados, como se llame, entonces esto disminuye la probabilidad de que hagas una hipótesis correcta del mundo y por lo tanto que te vincules de manera anómala. Bueno, pero eso, digamos, desde una perspectiva clínica, ¿no? Cuando vemos trastornos, en ese sentido, claro, los trastornos delirantes, los trastornos de mal juicio, de problemática en su construcción cognitiva, en efecto, ese sería el punto, ¿no? Mientras no tienen este buen cerebro bayesiano predictor, pues van a ser más erráticos. Pero aquí también viene otro tema que es interesantísimo, que es la cercanía entre la creatividad y la locura. Finalmente, digamos, este sistema de energía libre minimizado te permite ser eficiente, pero a final de cuentas también tener una energía libre y una entropía. Es exactamente como viene más bien pegado a la teoría del caos, al orden del caos, que es sumamente creativo. Entonces, una personalidad genial y creativa, si únicamente tuviera eficiencia y no tuviera esta parte caótica que permite la posibilidad de ver nuevas maneras, entonces no tendríamos también toda esta potencialidad que está dentro del caos, porque a final de cuentas no es decir, la energía libre. Hay que desaparecerla y puro cerebro bayesiano creativo, ¿no? La energía libre finalmente es parte de la naturaleza del funcionamiento cerebral en esta teoría de Carl Friston, que de alguna manera tiene que ver con esa eficiencia cotidiana, pero con un monto de energía libre que está lista para lo novedoso, para lo que es nuevo y para la creatividad. Entonces, digo, tampoco para tener este esquema como si pensar que la energía libre tendríamos que achatarla solamente. Y en este primer intento, en este primer momento, estamos un poco concentrándonos en Carl Friston. Por supuesto que luego haremos las integraciones más complejas con la afectividad, ¿no? Como la hace Damasio, con Bowlby, con otros autores más complejos, o que consideran más estos aspectos afectivos. Pero en el día de hoy que estábamos concentrados más en estos aspectos básicos de energía libre y de cerebro bayesiano, pues sí, habría que hacer de una vez puesto que también la energía libre y el caos sirven para la creatividad, ¿no? Yo sí quisiera, digo, esta teoría me parece muy interesante y además para mí empezarla a leer y a escucharlos y yo agradezco que me hayan ido introduciendo en este tema, pero hay que tener cuidado porque pues esto es solamente una hipótesis. También cerebros que no están posiblemente del todo, con todas las conectividades por cualquier situación o adversidad que biológicamente tuvo el cerebro. El cerebro también tiene una gran capacidad de compensación y de adaptación al medio ambiente. Y esto que tú dices, Javier, entre este aspecto de la creatividad, que pues hay una manera también de vivir la vida desde esa forma, ¿no? Porque si no, tenemos que tener cuidado de no patologizar, pues, cualquiera que está fuera de una normatividad. Sí, de hecho, en ese sentido, o sea, no hay que caer en las normopatías de pensar que existe algo normal, o sea, porque entonces si no empezamos a asignar categorías y empezamos a asumir que existe pues un algo completamente funcionante, ¿no? Pero sí, de acuerdo contigo, Margarita. Bueno, yo acá quería introducir yo otro aspecto que me parecía fundamental, ¿no? Para la discusión, porque, digamos, en esta primera propuesta de hoy, de ver la propuesta de Carl Friston acerca de la historia del futuro, y en este esfuerzo que nosotros estamos tratando de hacer esta integración epistemológica, acá hay una aplicación que es fundamental, me parece, ¿no? Cuando Freud hace su perspectiva del funcionamiento psíquico, y de alguna manera, como buen médico, intuye esta cuestión de tipo orgánico que está ahí funcionando y está
motivando a las conductas del individuo y le pone que es la pulsión de vida, y que esa pulsión de vida que genera toda el proceso erótico, el proceso de búsqueda, el proceso hacia la vida, esa intuición freudiana que lo lleva a estar durante varios años trabajando principalmente con la pulsión de vida, y luego ya cuando está en la clínica tratando de ver qué pasa con esa pulsión de vida, que quiere como de alguna manera continuar con la búsqueda erótica y libidinal, ya es un término un poquito más amplio de freudiano. Después ya tiene que utilizar otros recursos, como tiene que ver con las pulsiones propiamente del ello, luego las del yo, y empieza a complejizar la pulsión de vida. En esa intuición científica freudiana de estos aspectos biológicos de la conducta, después introduce lo que se llama pulsión de muerte. Y en esa pulsión de muerte, en su artículo, precisamente pone este ejemplo muy específico que habla sobre cómo es que de repente pareciera que la naturaleza también tiende a regresar al origen. Y el ejemplo que pone es el del salmón, que después de vivir y estar en la vida, en el mar, nuevamente llega al río, sube el río y llega precisamente a las zonas más altas de ese río, ahí hace desova y finalmente muere. Decía ahí intuitivamente, y hay que decirlo muy claro, Freud siempre dijo, esto es una intuición que yo tengo de la pulsión de muerte, acerca de que es otro aspecto que de alguna manera contrasta con la pulsión de vida. Y al momento de yo subir a ese río a desovar y a morir, es como si la pulsión de vida y pulsión de muerte fueran como dos fuerzas básicas que estuvieran de alguna manera determinando biológicamente todos los aspectos de la vida psíquica del individuo. Ese Freud metapsicológico que encuentra estas dos pulsiones, me parece que en este modelo de Friston encuentra una excelente vertiente para hacer esa comunicación de esas pulsiones biológicas de la vida psíquica con esta visión científica, energética, que propone Carl Friston, ¿no? Porque hace una muy buena propuesta Roche. Roche es en su libro, en el tercer capítulo de La Virginidad de la Complejidad, de Caparrós y Rafael Cruz Roche, este psicoanalista me parece que hace una propuesta que habría que considerar como muy importante para esta inserción de estos aspectos, de los aspectos propiamente biológicos que propone Freud, que están atrás siempre del psiquismo, con esta teoría de Friston, porque él hace en su propuesta precisamente esta visión que hace rato comentaba Elena, ¿no? De cómo es que en ese proceso de incrementando el cerebro bayesiano a nivel de complejidad psíquico, a final de cuentas ese incremento de complejidad parecería ser esa pulsión de vida que tiende a unir, que tiende a incrementar la complejidad, a unirse con más variantes, a unirse al otro. Y en ese proceso, digamos, que va uniendo hacia el otro, dice, diría muy bien Freud, que la complejización que va adquiriendo el aparato psíquico conforme va pasando los años, va generando cada vez una mayor complejidad en interacción con los otros, y en esto como que son como las etapas que él decía, ¿no? De las etapas sexuales, y luego que Erickson lo diría más claramente, ¿no? En los procesos de construcción a lo largo de toda la vida, la complejización que va alcanzando, que incluye mayor unión, integración del psiquismo, tiene una contraparte que precisamente es como la destrucción. Toda esta parte de la pulsión de muerte que incluye en la clínica, que frecuentemente se habla en la clínica psicoanalítica como lo agresivo, es una unión entre la construcción y destrucción. Pero la propuesta de Roche es muy interesante porque finalmente dice también, bueno, ese individuo yoico que se va construyendo, mediante la pulsión de vida va construyendo. Sin embargo, al momento de irse uniendo a los demás, generando estos modelos que van pasando de la mónada a la diada, a la triada, más complejos, al mismo tiempo que lo hace que se pueda inmiscuir en su núcleo social, también corre el riesgo de perderse a sí mismo, ¿no? Y dice que uno de los principales enigmas de la vida está entre ser uno mismo y pertenecer. Todas las vías entre que pertenecemos y dejamos hacer lo que queremos, y entre ser y querer hacer lo que queremos, estamos como en esa tensión entre la pertenencia social y hacer lo que se espera de nosotros y la posibilidad de ser individuos con autonomía, pues. Y habla como de ese proceso en balance genera una pulsión de vida que va siendo cada vez más complejo el proceso de estructuración psíquica,
pero que finalmente a veces tiene en regresión necesaria, y eso lo vemos en nuestra teoría psicoanalítica, como Mimile dice Klein, que vamos como rotando a veces, ¿no? Desde lo más cuerdos complejos a lo más loco para tener procesos creativos, es que como ese proceso de pulsión propiamente de muerte, en el nivel destructivo también sirve para crear nuevamente. Y esto además yo creo que es muy importante, porque si estamos tratando de conectar la teoría de Carl Friston científica a todas las eras del conocimiento, que ese es un poco lo que tiende la complejidad, a pensar que hay un hilo conductor de fenómenos que se comparten desde la creación desde el Big Bang y la creación de los primeros planetas, a la creación de la Tierra, a la evolución de la Tierra, a la formación de los elementos químicos y físicos, al origen de la vida, la formación de aspectos cada vez más complejos de vida, a la formación del humano con su cerebro, con su psiquismo, eso, a la formación de la vida social. La apuesta científica es que hay un mismo hilo conductor que une todas estas áreas del conocimiento, ¿no? Y eso, en la complejidad estarían en estas dos grandes fuerzas, la autopoiesis versus la entropía, ¿no? En ese sentido, digo, ahora regresando a la clínica, pulsión de vida, pulsión de muerte, pues. La autopoiesis versus entropía son como esas grandes fuerzas que unirían todos estos sistemas del conocimiento. Entonces aquí, por eso es importante meterlo en esta sesión, en donde este modelo de Carl Friston se está enlazando no solamente con la forma del cerebro físico-químico, ¿no? Sino se está ensarzando con toda esta propuesta de la teoría de la complejidad para unirla a todas las eras del conocimiento. Pues es todo un programa de estudio lo que nos estás planteando. Sí, ¿no? Sí. Ay, Nanita. Pero es que integración. Mientras te oía, Javier, estaba pensando en esto de las predicciones que tenemos que comprobar y corregir, pero que esto se da al nivel de las percepciones sensoriales más simples, al nivel de las percepciones del psiquismo de otros, como decía Pedro, al nivel de la percepción del propio self, y tienen que estar todas bien encadenadas y bien integradas unas con otras, que es como lo que tú estás planteando en cuanto a teoría del conocimiento, pero dentro del mismo individuo, para que se pueda llevar una vida armónica. Y yo creo que ese es el secreto de por qué hay ciertas personas a las que parece que todo les sale bien siempre. Uh-huh. Tienen perfectamente bien integrados los sistemas de predicción y de corrección a diferentes niveles. Y eso es el reto del desarrollo del individuo. Uh-huh. Me interesa especialmente porque últimamente estoy trabajando sobre el tema de la sabiduría, sobre qué es la sabiduría, uh-huh, y cómo se puede propiciar, quiénes la tienen, quiénes no la tienen. Y creo que la teoría de Friston me va a resultar muy iluminadora para entrarle más a ese tema. Mira, muy, muy interesante. Yo cada vez tengo menos que opinar, porque tengo la sensación de que hay que moverse del lugar. Esto que tú dices, Elena, de que la acción, es la acción. ¿Ya? Me hizo irme directamente a al pensamiento oriental, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, incluso sí, algunos teóricos de las teorías orientales dicen que todo esto tiene que ver también con toda esta parte de la del prelingüística, ¿no? Es muy complejo porque muchas veces estamos bastante determinados y hay que movernos del lugar. Por eso es interesante esta propuesta de Friston con este modelo matemático. Y nosotros los clínicos, ¿cómo integrar estos modelos? Porque esto está muy bien desde las neurociencias, y desde los avances que ha habido, grandes avances de ir entendiendo la mente, pero no clínicamente cómo lo integramos. Y de ahí es, me parece como muy interesante. Pareciera a veces que entre las
las ciencias básicas y los clínicos, faltara este puenteo, pues, ¿no? Porque el ser humano que llega a solicitarnos ayuda y a ponernos toda su problemática es muy complejo, ¿no? Y además esta interacción que estamos haciendo los clínicos, de que Pedro hablaba de la transferencia y de la contratransferencia, y desde ahí también empezar a meter esta metaconciencia, ¿no? De qué estamos haciendo y cómo estamos interactuando, es bastante complejo. Yo estaba pensando, por ejemplo, en esta idea de que los modelos en realidad nos sirven como para ponerle una constricción a nuestras predicciones. O sea, literalmente, para los que nos pueden llegar a servir en última instancia, es para no alucinar pacientes. ¿Sí? O sea, ¿no, que perdón? Porque si no estamos alucinando, ¿sí?, y construyendo teorías, construyendo cuando en realidad es solamente un modelo generativo dentro de nosotros mismos, pero no tiene nada que ver con lo que verdaderamente está pasando en el exterior, y ahí es donde está el juego de la transferencia y la contratransferencia, que tenemos que estar continuamente autocorrigiendo, en el sentido, realmente lo estamos viendo, o estamos viendo una parte de nuestra historia, ¿sí? Estamos alucinando, pues por eso sí, la fórmula esta última es interesante por eso, porque nos dice, aquí está todo, ¿sí? Aquí está todo lo que necesitan saber para que ustedes constriñan su propio pensamiento, y es una manera como para jugar, porque de hecho todo es un juego, ¿no? Estaba pensando también en esto de el concepto, lo que decía Javier, entre la complejidad y la idea, pues, la imagen esta de la... Sí, buenísima. Es la criticalidad autoorganizada que habla, ¿no? ¿Lo puedes volver a mostrar? Ah, ok, sí, la que pusiste. De un lado está un sistema completamente aleatorio, que sería como un gas, y del otro lado sería una estructura rígida, como un cristal, por ejemplo. Entre los dos está un sistema complejo que está sujeto a la criticalidad autoorganizada, como el cerebro. Digamos. Entonces, por ejemplo, hacia el lado de la rigidez estarían los obsesivos, y hacia el lado de los gases estarían los trastornos límites de personalidad. Claro, claro, claro. Jugando con la idea, ¿no? Digamos, sí. Pero inclusive, fíjate, hay muy importante lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? De esto que están todos hablando sobre el trabajo clínico. En el trabajo clínico el problema es que luego cuando tenemos nosotros un modelo de acercamiento más rígido, más limitado, más reduccionista, entonces luego en el sentido clínico intentamos entender al paciente, al otro, en función de este modelo rígido. Y ese modelo rígido que tenemos, si es mientras más determinista sea, más pequeño sea, entonces al paciente le vamos a imponer nuestro modelo. No, a usted le falta serotonina. No, no, es que a usted lo que le falta es que usted tiene un trauma de infancia. No, no, no. Es que a usted lo que le falta es esta convivencia con los animales. Y cada quien tiene, si uno se reduce a una sola teoría... Sí, la ortodoxia no es lo ideal. No. Pierde complejidad, pero el problema es que se lo transmite al paciente, ¿no? Y además, jamás vamos a poder vivir el modelo del propio paciente. El paciente que tiene que ir encontrando su modelo, ¿no? O sea, hay una humildad científica también para estar en ese modelo óptimo de tener una serie de elementos, pero que además se los ofrecemos o estamos en esa escucha, que somos en este caso ahora el otro, para que él con su modelo bayesiano pueda ir como construyendo lo más cercano a lo que le está funcionando. Perdón, sí, perdón, Pedrito. No, 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 o sea, lo que estaba pensando es que también poder hacer este tipo de diálogos es muy rico e interesante, pero tenemos que agregarle la cadena de conocimientos y de significantes del psicoanálisis lato. O sea, es decir, cuando estamos pensando solamente en el mundo de las ideas muy platónico, muy de solamente pensar en ese en la dimensión psi, entonces se integra con el psicoanálisis, perdón, con la neurociencia, pero son dos dimensiones que convergen, divergen, pero hay que integrarlas. Entonces digo, aprovechando, los viernes nos juntamos todos los viernes a las 8:30 a.m. a leer a Caes. O sea, para leer a René Caes, que con él comprendemos una parte de lo que es psi, pero grupal.
y dentro de la grupalidad, entonces el poder entre una persona puede pensar más líneas de pensamiento a la suya, es el mismo esquema que nos está enseñando Alejandro. O sea, entre una persona es más primitiva, entonces tiene una menor capacidad de pensar diferente y por ende se incrementa la probabilidad de cometer errores de predicción. Pero en la medida que una persona tiene grupalidades sanas, esas grupalidades sanas le permiten tener una mayor integración de los demás, de los otros, y entonces por lo tanto tener un pensamiento divergente y disminuir la entropía que estamos platicando el día de hoy. Y es interesante, te gusta, está divertido jugar Y con puedo los. agregar, ¿no? Porque ahí estamos en un seminario, pero también es, si lo haces demasiado divergente, divergente, entonces ya se convierte en el otro lado, ¿no? En el esquema en donde al contrario, donde todo se vale y todo tiene todo, pues Ya. también entonces ya Y tampoco es es puro sano. caos en el sentido ya lo que se Por está la sábana reinventando de en palabras, Markov ¿no? tiene una elasticidad que se puede cuantificar, ¿sí? Hasta dónde se puede separar o no. Pues creo que estamos en Muy bien, tiempo. ya estamos llegando al final, ¿no? Al No sé final. cada quien si quisiera comentar algo para irnos despidiendo de esta primera aproximación a Carl Friston. No, no sé cómo quieran despedirse porque ya estamos llegando a nuestro Bueno, final. yo quisiera despedirme con una idea que me está rondando al escucharlos a todos, y es que creo yo que un gran antídoto para no quedarnos encerrados en nuestro modelo predictivo y que llegue a ser un modelo delirante es la curiosidad. Estar pensando todo el tiempo, ¿qué habrá más allá de mi modelo predictivo tan querido, tan amado y que me ha funcionado también a lo largo de la vida? ¿Qué hay más allá? Y esto me permite abrirme, por ejemplo, a grupalidades más ricas como lo que apunta Pedro. Y entonces la vida entera y cada día es un ejercicio de estarme saliendo de mi modelo por curiosidad, a ver qué hay más allá para volver a hacer predicciones y volver a corregir y volver a integrar y estarme moviendo todo el tiempo. Muy bien. Margarita, no sé si quieres. Esto que dice Elena me gustó mucho, ¿no? Entre jugar con esto de minimizar la energía libre, tratar de integrar esto de la curiosidad y la capacidad de la sorpresa, porque luego cuando ya no nos sorprendemos, pues ya no estamos atentos a nuestro ambiente, ¿no? Entonces, ¿cómo movernos desde la curiosidad y de la sorpresa y evitar también el llegar al caos, ¿no? ¿Cómo lograr un equilibrio entre esto que hemos estado hablando? Yo creo que es una constante autorreflexión. Y yo agradezco poder estar leyendo estos artículos y aproximándome a la mirada matemática, a los teoremas, a estos pensamientos de probabilidades. Yo también me quedaría también con esa imagen de la curiosidad, que creo que es, que de hecho es una emoción, entonces es una emoción muy importante y también se monta sobre una intuición, ¿sí? Que es que realmente hagamos lo que hagamos, nunca vamos a conocer la totalidad del mundo. Entonces es la tarea en la vida, ¿sí? Y de todas maneras sabemos que no la vamos a encontrar y hay quien prefiere decir, no busco más porque estoy bien con mi modelo. Bueno, eso ya define muchas otras cosas. Pero es muy interesante, ¿no? Finalmente la curiosidad pues, le da mucho valor a la vida, ¿no? Pedrito, no sé si Sí, para que quieres. tú cierres, sí. Pues yo estaba pensando justamente en esto de la curiosidad. Estaba pensando que la curiosidad mató al gato. Ahorita tengo dos gatos y aquí. Por eso no hay que ser tan curiosos. Por eso no hay que ser tan curiosos. Pero justamente estaba pensando en cómo la pulsión epistemofílica o esa búsqueda por conocer más constantemente nos está llevando a querer comprender más cosas. Pero, fíjense, sin embargo, regresando a lo que estamos leyendo ahorita,
las personas, hay personas que no tienen un impulso por conocer más grande, o sea, que eso lo tienen bloqueado. Y entonces yo creo que el reto que tenemos para los siguientes años es comprender cómo los mecanismos psíquicos, o sea, solamente cómo la mente, cómo las relaciones interpersonales bloquean justamente estas capacidades neurológicas que estamos pensando. O sea, me voy a procurar tratar de darme a entender. O sea, en la medida, por ejemplo, siguiendo a Klein y siguiendo a otros autores psicoanalíticos, o sea, si tú tienes una buena relación con la madre y con el padre, entonces la madre y el padre te impulsan a conocer que existe algo más allá de que la mónada que tienes contigo mismo. Es decir, en vez de quedarte solamente con tu pensamiento y pensar que tú crees que tienes la verdad, entonces empiezas a buscar otras alternativas y otras versiones de lo que es el mundo. En la medida que una persona tiene más versiones de lo que es el mundo, entonces empieza a tener más complejo el pensamiento, y eso va permitiendo que la persona conozca más y que tenga mejores hipótesis de lo que estamos platicando. Es decir, se disminuye la entropía porque la persona tiene mejores predicciones. Bueno, pero a lo que quiero llegar es que cuando una persona tiene una mala crianza, entonces, o una crianza basada en la violencia o basada en la negligencia, entonces esta capacidad de querer conocer se ve disminuida y se ve afectada fuertemente, porque la persona no desea conocer más, porque no puede conocer más, y es una dinámica circunfleja que por un lado la persona está limitada neurológicamente, pero también hay ataduras psíquicas que le impiden pensar. Ese es el reto del siglo XXII. Bueno, del siglo XXI. Y ya finalizando, entonces el interés que tenemos Javier y yo es justamente poder hacer estos espacios de reflexión. Y entonces, ya que Javier y yo estábamos pensando, dijo, de todos modos vamos a hacer este esfuerzo porque a los dos nos gusta conocer, el impulso epistemófico lo tenemos grande, pues hay que dejarlo grabado. Bueno, ya que lo dejamos grabado, pues bueno, hay que transmitirlo. Entonces, yo les quería decir o hacer patente aquí en el video que nos tengan paciencia. Digo, particularmente que me tengan paciencia porque vamos está afinando y vamos agregando. Voy. Es que está. Admit. Ya regresó. Estoy justamente mientras estamos haciendo la transmisión, voy ajustando las pantallitas. Ayer me dijeron que se ve el mouse mientras lo voy moviendo, pero bueno, es un proceso de ir aprendiendo, pero hay que decirlo, o sea, que lo estamos mejorando para que vaya saliendo cada vez mejor. Entonces ténganos paciencia para la gente de Enquiapsimia, porque estamos haciendo el mejor esfuerzo para hacer difusión de la ciencia sobre aspectos psi, que eso es importantísimo. Y no olvides suscribirte aquí abajo, aquí abajito. Vamos a Está el botón, la campanita que dice suscríbete, y activa las notificaciones para que te digan cada vez que hay un video nuevo, que vamos a estar procurando subir un video nuevo cada semana. Bueno, muy bien, pues para cerrar nomás, a mí también me pareció que Lenita nos dio pauta a todos, ¿no? A mí también esta forma de despedir a Lenita de la curiosidad, me parece que con un poco de humildad científica, esta tendencia natural epistemofílica de ir generando procesos de construcción que por lo menos en nuestra profesión nos sirven para poder atender a los pacientes y darles lo que mejor podamos darles en función de nuestro conocimiento, siempre requiere una humildad científica, porque uno llega a un momento y ese momento de conocimiento es únicamente transitorio, porque luego viene el otro y luego viene el otro, y en la humildad científica la curiosidad es la que nos permite ir, me parece, ampliando los márgenes, y en ese sentido yo sí me quedaría con esta visión de la complejidad y complejizando nuestra visión para que con humildad, pero con complejidad adquirida en función de ir adquiriendo mayores capacidades, uno puede ofrecer cada vez más en atención clínica con los demás, y eso en cuanto a la parte clínica. Pero en cuanto a la parte también propiamente científica, la humildad científica de siempre estar buscando, y que finalmente ahora toda esta teoría de la complejidad que existe en todo el mundo, que está reuniendo saberes, pues la idea es que me parece que acabamos de pasar una infodemia terrible, ¿no? Y gran parte de lo que está pasando entre la gente que está tan angustiada es porque no sabemos informarnos y porque está todo muy sectarizado, y se da un pedacito así, ya la gente dice, sí sirve la hidroxicloroquina, me la tomo. Y sí se requiere esa humildad para acercarse a lo complejo, ¿no? Y tener suficiente profundidad y esfuerzo para tratar de entender lo que sí está pasando en el mundo, ¿no? Estamos viéndolo ahorita con la infodemia que tanto daño nos ha hecho. Bueno, pues muchas gracias. De todas maneras, los invitamos para el próximo viernes. El próximo viernes tenemos nuestro conversatorio, ¿no? Con este artículo de la complejidad
perdón, de la teoría neuropsicológica del grupo, ¿no, Pedro? ¿Es este viernes a las 7? No, no, no se oye, Pedro, no se oye. Gracias. Es el próximo viernes a las 7 de la noche y Viernes es a las 7. Los aplicación invitamos viernes completamente a las 7. de conceptos neurológicos aplicados a la teoría social y del psicoanálisis. Es el Ok. objetivo. Y de este grupo, Neurociencia y Psicoanálisis, nos vamos en 4 semanas con otro nuevo artículo de Carl Friston y queremos complejizando, ¿no? Para precisamente cada vez poder tener mejores formas de discusión. Pues muchas gracias. Para que nos mate el gato. Ah, sí. Yo prefiero morir así, ¿eh? Te lo juro. Por cierto, parte del esfuerzo que estamos haciendo es salir simultáneamente en YouTube y en Facebook. Entonces, para la gente de YouTube, suscríbanse. Aquí recuerden la campanita, que está aquí abajito, y dale clic a la campanita para que te avise. Y a la gente de Facebook, solamente agreguen la página de Enkiapsimia a sus favoritos y denle like. Y pues bueno, que les vaya bonito. Vemos. Bye.